Don Senza Més, le hecho la palabra al señor Elpidio Silva. Buenas tardes. Me voy a expresar en castellano, aunque entiendo el catalán casi perfectamente, pero es la lengua en la que creo que me puedo expresar con mayor propiedad. Para mí un honor estar en esta Cámara representativa de la soberanía de la nación catalana y en este sentido voy a hacer una brevísima exposición sobre lo que yo entiendo que son las líneas troncales de la operación de la llamada Operación Cataluña que casi se podía decir que es un eufemismo pero bueno vamos a llamarle así eh, en, en el sentido de que entiendo que si se me quiere preguntar como como conocedor de la materia en el ámbito jurídico y en el ámbito criminológico en el ámbito político constitucional, eh, estoy abierto a las preguntas que se me hagan posteriormente. Para mí, las líneas fundamentales de esta operación tienen que ver, en primer lugar, con la forma política del Estado español. La forma política del Estado español, tal como he definido en diversos textos que tengo publicados y en diversas publicaciones de una manera sucesiva, bajo una denominación que creo que ha tenido éxito, es un régimen, no es propiamente una democracia. Eh, como consecuencia de lo que sucede, de los hechos que suceden a lo largo de la transición política, esta transición política ha sido fundamentalmente una farsa para la sociedad española. No se tejieron de una manera adecuada los elementos fundamentales de un sistema democrático. No puede ser un sistema democrático sin garantías suficientes de los derechos fundamentales y sin división de poderes. Esto es algo que saben perfectamente los fundadores de la democracia y que así se establece en el año 1776 bajo una expresión francesa sobradamente conocida. Tú sositieras a que la garantía de la de y la separación de pouvoirs una pan de constitución. Sencillamente no tiene constitución aunque el texto esté escrito. El segundo elemento fundamental para entender la Operación Cataluña es lo que Hermann Heller en el periodo previo, en el prólogo al régimen nazi, estableció como diferencia fundamental entre ley en sentido formal y ley en sentido material. La ley en sentido formal es una ley que puede sea cual sea su contenido, convivir cualquier, con cualquier forma de gobierno, incluso si se trata de un régimen autori autoritario o de un régimen totalitario. Debe recordar que Adolf Hitler no tuvo que modificar, que yo recuerde, no modificó ni una sola norma de la República de Weimar. Si hay alguna que modificó, pues se tendrá en cuenta. Pero no hace falta esto. ¿Por qué? Porque nosotros venimos viviendo de una manera visceral y radical una, un régimen de ley formal. Tenemos un tribunal constitucional, pero el 99,99% ,99 de los recursos de amparo son rechazados. Esto es un hecho pragmático, no, no es un hecho... No es una conjetura. Tenemos un régimen democrático, pero no hay separación de poderes porque el Poder Judicial depende de un órgano eminentemente político, como lo es el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, en un sentido de la ley formal, existir algo muy parecido a la Operación Cataluña, es decir, se pueden cumplir una serie de normas, pero que bajo esta eh, apariencia de régimen democrático pues haya un subsuelo en donde se pueden llevar a cabo investigaciones de todo tipo sin que haya un refrendo o un control. Este sentido de la diferencia entre ley formal y ley material quisiera recalcarlo en una entrevista que he leído y que no sé si la entrevista está recogida correctamente. Yo pongo en manifestación lo que he leído en esa entrevista en el confidencial, donde se le pregunta al fiscal anticorrupción, actualmente fiscal anticorrupción, el señor Moitz. Por los hechos y acontecimientos relacionados con su persona y con la actividad de la Fiscalía Anticorrupción. Y no estoy hablando de memoria, sintetizo. Él viene a decir: Yo soy el jefe y el jefe no se va. Esto es lo que decía Carl Smith. Este es el fundamento de la estructura constitucional del régimen que en la en la época posterior a la constitución de Weimar en Alemania, se asienta en Alemania. Es un régimen donde hay un jefe y el jefe no se va, es el Vox. Les invito a que lean el artículo, está publicado en el Confidencial y espero que haya sido un error del periodista. El tercer elemento fundamental para entender lo que, lo que sucede en la Operación Cataluña arranca del artículo 295 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es un precepto que en pocos países tiene más sentido que en España. Nosotros hemos vivido 40 años, yo afortunadamente no me los viví entero, tuve suerte y viví poco de aquello, pero se ha vivido en España, en el Estado español, 40 años de una dictadura, de un régimen autoritario, que permitía a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevar a cabo todo tipo de investigaciones al margen completamente de lo que los juzgados y tribunales pudieran tener en consideración. Debe tenerse en cuenta que cuando el artículo 295 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina de una manera taxativa que en un plazo máximo de 24 horas cualquier actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberá ser puesta en conocimiento de la autoridad judicial, esto no es un mero elemento formal. Cualquiera que lea el precepto verá las multas que en él se establecen, que son de mil pesetas, cien pesetas, bueno, no merece la pena ni recalcarlo. Y también parece interesante ver cómo el régimen no se ha ocupado de modificar el precepto, aunque sea para actualizarlo con multas en euros. Pero lo que nos interesa saber es que esto que constituye un dogma en cualquier país europeo, donde los haya, en Francia, en Alemania, en Bélgica, es decir, no puede trabajar la policía al margen del Poder Judicial, porque entonces estableceríamos un rango de poder policial en sentido estricto que no tendría control, esto en España es mucho más sensible porque sabemos perfectamente qué peligro puede haber ahí y qué vuelta o retorno a regímenes aún más autoritarios eh, se pueden generar a partir de algo así. En definitiva, lo vine a recalcar una circular de la Fiscalía General del Estado no caben investigaciones generales, no caben investigaciones prospectivas, no caben investigaciones dirigidas a la persona o las personas al margen de hechos relevantes de naturaleza penal y cuando se conozca de algún hecho que tenga relevancia penal muy con muchísima celeridad se tiene que poner en conocimiento de la autoridad que regenta el poder del Estado para llevar a cabo estas investigaciones que es, sin más ni menos, que el Poder Judicial. Esto que es aplicable a la Dirección General del Tesoro, al Banco de España, a la CNMV, a todos los agentes supervisores y reguladores de nuestro país, en un máximo grado es aplicable a las fuerzas y cuerpos y cuerpo de seguridad del Estado. De tal manera que si llegamos a un punto donde la policía en cualquiera de sus ramos, se pone a investigar algo y no lo pone inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, estamos fuera absolutamente del Estado de Derecho. Nos hemos ido. Es una fuga. Y esta fuga determina no un régimen de Estado autoritario. Lo que está previendo el 295 de la Ley de Justicia Criminal, lo que se está previendo cuando se somete o se sujeta a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad de Estado a un ámbito de Policía Judicial, no es un régimen autoritario, es un régimen de naturaleza totalitaria. Los regímenes totalitarios pueden llevar a cabo todo tipo de investigaciones en relación con personas y a lo único que atienden es a la identidad. Nombres y apellidos. A veces se equivocan y hay auténticos desastres, como en el caso de Segundo Marey. Pero bueno, a margen de estas pequeñas equivocaciones, lo que estamos hablando es de regímenes que van a la persona y no hay justificación. Este es el cuarto elemento que quería destacar en cuanto a las líneas fundamentales de lo que suscita la Operación Cataluña. No existe justificación material de algo así. Nadie puede decir, bueno, es que el fin justificaba al medio. ¿Por qué? Porque en el ámbito del derecho administrativo, Hace mucho tiempo que el régimen francés de derecho administrativo, que es nuestro modelo, nosotros somos una mera copia en el mejor de los casos, determinó muy claramente una noción que debemos retener de manera muy significativa. La administración pública, en cualquiera de sus modalidades, de policía administrativa, de fomento, de servicio público o de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nunca puede actuar sin título habilitante. Cuando la actuación se produce, sin un título, sin una justificación, sin un modelo causal, que es así como se llama en derecho privado, que son las formas típicas de contratos, en el ámbito público esto se llama título habilitante. Y si usted va a llevar a cabo una actuación, me tiene que decir cuál es el refrendo normativo, aunque sea formal. Si no lo tiene... Usted está fuera del derecho. Actúa en una actuación que solemos denominar en el ámbito del derecho administrativo vía de hecho. Y la vía de hecho constituye un atentado tremendo al Estado del derecho cuando se vuelca en elementos que derivan en ámbitos criminógenos o de ataque personal o de persecución personal o de espionaje político o como se quiera llamar. Y decía lo de Operación Cataluña porque todo lo que estoy diciendo le afecta obviamente a Cataluña, le afecta al país, a Cataluña, a los catalanes, a los políticos catalanes, a los miembros de esta Cámara, pero que yo sepa a quién más afecta es a todos los ciudadanos. Porque quiere decir, lo que estoy viniendo a decir es que yo ahora mismo puedo estar investigado desde hace años por la policía. Cualquiera de los que estamos aquí podemos ser, o cualquiera de los familiares de los que estamos aquí, pueden ser objeto de investigación policial, sin más. ¿Y quién lo tiene que saber? Nadie. Bueno, digo yo que los mandos naturales. Eso ya entra dentro de la idiosincrasia y pormenorización que se deba llevar a cabo en relación con, esta, con este asunto de la Operación Cataluña en función de los que han intervenido. Pero estamos hablando de una actuación, por tanto, secreta, fuera del derecho y que constituye no delitos, sino un abanico de delitos en función de los supuestos que se hayan dado. Eh, o que se hayan producido en cada caso. Y yo creo que con estas líneas muy generales, eh, pues os ofrezco una exposición básica de lo que creo que ha sucedido aquí en cuanto a los delitos que se pueden producir. Bueno, hay un delito básico que es el del artículo 197, apartado primero del Código Penal. Es un delito contra la intimidad en su modalidad de revelación de secreto. Y, y bueno, esto es evidente porque hay una serie de. Indicios probatorios y pruebas de cargo que así parece que, que indician. ¿no? Es, obvio, es obvio que la presunción de inocencia siempre debe regir, pero permítanme que para finalizar haga un comentario sobre la presunción de inocencia. La presunción de inocencia necesita su nicho, necesita su ambiente propiciatorio, necesita un terreno donde sembrarla. La la presunción de inocencia no es algo que existe en términos absolutos. Esta persona es inocente sea cual sea, bajo presunción, el, el contexto de, al que nos podamos referir. Dicho de otra manera, si ante el cúmulo de indicios que aquí se localizan de manera inmediata, si ante el cúmulo de circunstancias que provocan sospecha legítima, mucho más allá de una sospecha meramente hipotética, si ante el cúmulo de circunstancias que nos colocan en un contexto criminalizado, más o menos claro, desde un punto de vista abstracto de sociología criminal, y ante determinados hechos que pudieran incluso convertirse en prueba de cargo, no se realiza la menor investigación de tipo penal, entonces sí que podemos dudar de la inocencia. La inocencia se sostiene cuando se juega con ella debidamente. Es decir, cuando obrando los indicios correspondientes se investiga y se investiga con todos los derechos y garantías y ahí se ve que no ha sucedido nada. Pero si no hay ninguna investigación ante un evento de esta naturaleza que, insisto, afecta a toda la ciudadanía española, eh, la presunción de inocencia no tiene juego. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Silva. Pues...